¿Quiénes? Ah, y el que menos aguantó ahorita. Vaya, ¿quién sale? Ah, pues sí. Si sapo ya no aguanta. Juela, queda Chelito. Oh, my God. Ok. Chelito, a ver si aguanta con dos. Ah, cierto. Chele, ¿quién te mira, Chele? Háganse para acá, hombres. Más. Más. Vamos a ver por quién se decide la Jennifer. ¿Por quién se decidirá? Pues la Heidi. A la Heidi. No alcanzó a subir. Lo siento, Heidi, pidió la Wendy y la Jennifer, pero no alcanzó a subir. Y va escalando, va escalando. Pero, ah, la subió. No puede ser, pero no, no se quiere dejar. Y se engancha. Ay, en el aire. Se detiene la Jennifer. No sé cómo, pero se alcanzó a detener. Lleva la ventaja la campana. La Heidi se engancha. Sí se vale porque no ha caído. Vamos, se levanta rápido. Sigue el juego todavía. Sigue. Todavía se puede. Todavía, pero ya está en las últimas. Está en la última. Está en la última. Tienes que levantarte, si no caes. Ahí está, vamos a ver. Vamos, campanita. Ay. Topa, no. No, no cae todavía. Pobre diablo. Ahí está. Cayó. La Imari te la arregla, mamá, no te preocupes. La Imari te la arregla. ¡Huela! Hoy sí le echó la Heidi. Ya que no lo echó la vez pasada. Pero a vos te... ¡Ay, conmigo no! Te digo, te tuvo miedo. La Heidi. ¡Ah, aquí no! Te digo. ¡Aquí no! ¡Ay, no, amiga, aquí no! ¡Arma, para el otro lado, la luz, por favor! ¡Al otro lado, al otro lado! ¡Vamos, amiga, vamos! Vaya, mujeres, reunión. La final es la mejor. Ah, Chelito, te lo da, Carlos. Chelito, lo siento, creo que hasta aquí llegaste, Chele. Pobre Chele. Solo lo ilusionaron, nada más. Ahora ahí está perro, esto va a estar perro, cámara. Han llegado tres fuertes. Ay, yo salí. Es que para esto lucha. ¿Y esto qué venía? A la chiquilín se fue antes, va. Vamos, bicha. Está esto, está. Pero necesito 100. Déjame 100. Ay, ay, ay. Está bien, dos secas, dos flacas, a ver cómo les va. Pero la zarca dice, no tan fácil. No, no se vale, así no se vale, la presión así no se vale. ¿Y se vale pararse todavía, pues? Sí, porque vos le empujaste las piernas, yo solo. Apúrate, pues, Heidi, no puedes tampoco. ¡Dale! Así hacerle para abajo no se vale, ya como está, así está bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, la zarca dice que no se va a dejar que se suba. Suelto, déjame. Vamos a ver, así como que la regó la Heidi. Porque aquella la trincuña y no la va a dejar que se suba. Ay, qué rápido dio por vencida. No, me tenía bien enganchada. Ay, pero hubiera durado más, hija. Ajá, no te estaba socando, hubiera durado más. Pues la llega la zarca y la...
hormiguitas aquí. Mi mano. Dale, pues. Sí, es que... Vale, vamos a dar un ratito de descanso, para descanse. Ah, primero decidan quién va a ser el hombre que va a salir, por favor. Ay, paterna, hasta aquí llegaste, paterna. Qué cruel la vida. ¿Y usted cómo sabe? Porque yo sé que iban a preferir al diablo, porque el diablo sí la soca. Y está más, menos alto para poder saltar, y usted ya no aguanta ni saltar. Pero ni modo, se te borró la sonrisa. Ya ganaste 40, papá. Dios guarde, gracias a Dios. Viejo, aquí soy. Es que yo, mire, a mí me soca y yo le hago así, mire. Ajá, se soca. Siempre tiene suerte, siempre llega. Y mire, no, no, es que este ya te sabe también. La soca, la resistencia que tiene. Sí, resistencia. Así, así, y me agarra y yo le digo, denle, le digo. Vale. Vamos a ver una encuesta. Para usted, ¿quién va a ser la ganadora entre la Zarca y la Jocelyn? Está reñido porque la Zarca es guerrera. Las dos ya llevan premio, La que gane lleva 40 y la otra lleva 20. Yo siento que la Jocelyn tiene resistencia con los brazos, con las piernas. A bañarse. El peso tiene mucho que ver ahí. El peso. Porque ella tiene fuerza en las piernas y en los brazos. No es tan fácil ¿quién? Que la bote. ¿Quién? La Jocelyn. ¿Tiene fuerza dónde? En las piernas y en los brazos. Ah, ok. Pero el peso pesa más. Pues sí, aquí, pero... Aquí. Bueno, sí, va. ¿Lo siguen aquí? Cama. Pasando. Y yo dije, que gane la mejor. A la primera ronda me voy a salir porque cama. No aguanto las quemadas, dije. Ah, pero ya pasó ahorita con el agua, ¿no? Ahorita. Ahí tenelo. Pues sí, que le hizo competencia a la Norma, no va a ganar la Jocelyn. Es que la Norma le había prestado los premios. ¿Cómo? Vos ya ganaste, o 20 o 40, o sea, si vos quedás de último, o sea, si vos ganás, te llevas 40, pero ahorita ya ganaste 20, o sea, la Zarca igual. Ajá, si ella se queda, yo me caigo 20. La que caiga 20 y la otra 40. ¿Y el Cholo? Ya 40. No sé. Caía, pues. Ay, sí, te subí. No, de la verdad no. Dice que no fue reto. Le salió el cacho que le puse el ex. No, sí, lo va a hacer siempre. Pero a mí me consta que no son de ejercicio. A ver, ¿qué tiene? Por lo menos tengo. Pero que entonces es genética ya que tiene esas piernas. Pobre Fátima, porque decía eso. La Fátima. Una pierna de esas aquí, que me pesa 2 libras, ¿no? Me pesa como 20 cada pierna de ella. Eso le dije yo la vez pasada, pues. Tiene también, usted tiene piernas. Yo soy piernudo. Músculo. Eso le dije yo la vez pasada, pues, esas piernas de la Jocelyn, ¿cómo pesan? Esa. Y más en esta final la vas a sentir pesada, mamá. Vamos. Ok, la gran final. Diablo. Hasta la cabeza me duele. Ando de las picadas. Y ese. ¡Diablo! Ah, sí, el mismo lugar fue, va. Sí, pues sí, hasta. Sí, ya la vi. Ya la vi. Míreme. Yo hice una apuesta y la gané. Les dije yo, les apuesto que el diablo queda de último, les dije yo. ¿Por qué no la soltaba? Aquí hay mano negra, dije yo. Norma, para el otro lado la luz, Norma, para el otro lado. No, el diablo es negro. ¿Para qué está gordo, mi viejo? Cabal. Allá está, no sé, porque afuera vos estás gordo ya. Esta hay que verla de cerca. Sí, sí. Ya. Pincha, si me están, denle ustedes. Oiga. Denle, ustedes denle. Luchen, que ahora la va a votar. Aquí me mareo. Bailen. Esto va a estar bueno. Bueno, diablito, ahí viene el jalón. Solo brinco. Logró subir una, pero la otra no. Ja, pero la Zarca como está más seca, dice. Y el pobre diablito. Está bajando la cabeza el diablo. Aguanta, dice. Vamos a ver. La Zarca quiere subir la pierna, pero a la pierna de la no la deja. No le alcanza a subir la talla. Es que le estira así y no te deja, mamá. Va, está en problema. Uy, lo logró. No, así presiona ahí, no se vale. Vaya, presión no se vale.
Ah, hoy sí la tiene difícil la Jocelyn. Logró. No, está bueno, el diablo aguanta. El diablo aguanta. Se reacomoda y se juela. Pero igual está difícil porque... Hija, si yo te enseñara una foto donde está ella. Solo porque llama Jocelyn. Trépate, Jocelyn. Jocelyn, si sí cae hoy, si sí cae con estilo. Otra vuelta. Ay, cálmate. Yo no limpia. Jocelyn, trépate. Solo. Jocelyn. Ay, no me puedo. Pero te digo, trépate. Hasta la mano me está pulsando. ¡Cacho! Ahorita lo que importa es ganar en la final. No te piquen un ojo. La boca, taparle, mamá, la boca. Va a creer que no puede respirar, está cansada de que la nariz le quiere tapar. ¡Ay, Jocelyn! Vaya, ahí para que no vea. Le brinco para arriba, ¿vale? No la regó. ¡Date una vuelta para caer con estilo! Mi brazo, ¿por qué dormí mal? Dormí, dice. Bueno. Y... Jocelyn mío. No, ya no. Esta final queda de la siguiente manera. El diablo, por ser el más aguantador, se lleva $40. La zarca, por ser la más aguantadora, $40. Y la Jocelyn, por ser la segunda más aguantadora, $20. Aquí está. El gas. Para la caja de Pamper, démelo todo. Oye, pues. Ya no. Solo para dormir. Solo para dormir. Todavía.